Reporte de avances, 23 de mayo de 2022. En el tramo 1, ya inició la construcción de la estación del tren en Escárcega, Campeche. Para ello se trabaja en la cimentación del edificio que albergará la estación, así como en la excavación para cisternas, cárcamos y cuarto de máquinas. En Candelaria, Campeche, se realiza la perforación y habilitado de acero de pilotes para la construcción del viaducto por el que cruzará el Tren Maya. Esto permitirá la circulación de personas y vehículos por debajo del viaducto, manteniendo la integración de la comunidad. También en Candelaria continúan los trabajos de conformación del terraplén. En todo el tramo 1 ya se ha avanzado 155 kilómetros de terracería, lo que representa casi 70% del total del tramo. En el tramo 2, en la localidad de Santa Cruz, Geselchacán, en Campeche, avanzan los trabajos del terraplén y la conformación de la capa de subrasante. En el tramo 3, a la altura de los municipios de Copomá y Chocholá, avanza la instalación de registros prefabricados y ductos eléctricos sobre la vía. En el tramo 4 ya inició la soldadura de rieles para facilitar el montaje de vía. Para este trabajo se arman filas de riel por segmentos, con tramos de 1.200 metros. Ya son 108.000 los empleos generados en el sureste de México por el proyecto del Tren Maya. El Tren Maya avanza. La Comisión Nacional del Agua informa los avances en la construcción del Parque Ecológico Lago de Texcoco. Continúa la producción de la vegetación herbácea que será empleada en la cobertura de suelos del parque. Asimismo, se realiza la propagación de 500.000 plantas al mes. En el Jardín Central, continúan las labores de mantenimiento de plantas herbáceas, arbustivas y arbolado. También se realiza el retiro de vegetación invasora y se mantienen las obras de terraplenes para la conformación de barreras rompevientos y brechas cortafuego. Asimismo, se realizan trabajos de retiro de materiales y demolición de losas que interfieren con el desarrollo de las áreas del jardín. Continúan los trabajos de trazo en las áreas de equipamiento y se realiza la nivelación para el desplante de pavimentos en andadores y plazoletas. Se realizan tareas de habilitado de acero para las cimentaciones de edificaciones, así como la demolición de elementos que interfieren con la construcción del proyecto de equipamiento. A la fecha, se han generado más de 3.200 empleos en la construcción del parque. Con estas acciones, se garantiza la viabilidad de la zona, así como la protección y recuperación ambiental del Valle de México. Es viernes 20 de mayo. Se han comenzado a colocar las chimeneas en los módulos de los calentadores de la planta hidrotratadora de naftas. Todos son fabricados aquí en México. Va el reporte de esta semana. En el puerto de Dos Bocas se utilizan ambos muelles para optimizar las maniobras de descarga y movimientos de la gran cantidad de equipos que llegan para su inmediata colocación. Esta semana se instaló la torre fraccionadora DS-40001 en la planta hidrotratadora de gasóleos y se montó la chimenea de los módulos de calentadores a fuego directo de la planta hidrotratadora de naftas, conformando las secciones de radiación, convección y chimenea, fabricadas en México. Se realiza el aislamiento térmico en equipos instalados en la planta del paquete 1, así como el montaje del módulo 7 del quemador elevado del área de quemadores del sistema de desfogue. De igual manera se trabaja en las celdas que integran los calentadores de crudo y atmosférico en la planta coquizadora y combinada, y se lleva a cabo maniobras de montaje de módulos en la planta de pentanos. Las 17 plantas de proceso avanzan en su etapa constructiva. El trabajo se ha acelerado en la colocación de tubería en los racks de integración para llevar a cabo todo el proceso químico. En el área de fluentes y cogeneración, se trabaja en la etapa final de construcción de tanques de proceso y continúan los trabajos en el rack de caldera auxiliar. Se colocan equipos en las plantas de azufre e hidrógeno, así como en la planta combinada a cargo de la empresa ICA Fluor. En las 39 subestaciones eléctricas se configuran transformadores y equipos interiores, y en las torres de enfriamiento se realizan trabajos finales en sus interiores, así como en la colocación de pavimento. En el área administrativa, continúan los trabajos en el cuarto de control y las actividades de detalle en la fachada exterior del edificio de laboratorio. Hay un avance del 90% en la construcción de mochetas en almacenamiento. Y en los servicios de integración, se avanza en el rack central y en la instalación de tuberías en los diversos racks, así como en las 5 casas de bombas.
continúa el traslado de plantas de ornato desde el vivero hasta las áreas verdes de la refinería. El corredor interoceánico del Istmo de Tehuantepec ofrece una alternativa eficiente en tiempo y costo a las rutas de comercio mundial. En el puerto de Salina Cruz se lleva a cabo la construcción de 1.6 kilómetros de rompeolas. El rompeolas cuenta con una forma trapezoidal, cuya corona tiene un ancho de 12 metros y se va ampliando hacia la base, además de una altura aproximada de 23 metros, con una superficie de rodamiento a 4 metros sobre el nivel del mar. El proyecto considera trabajos preliminares de preparación de bancos de roca, que incluyen el desmonte y despalme para su explotación, y la extracción del material pétreo mediante voladuras controladas. Se cuenta con 3 bancos de piedra a 8 kilómetros para reducir costos. El habilitado de patios de almacenamiento temporal, donde las rocas son clasificadas por su tamaño para usarse en las diferentes capas del rompeolas. Después, las rocas clasificadas se acarrean en camiones tipo volteos, con capacidad de 14 metros cúbicos, hacia el muelle, en donde con excavadoras se cargan las barcazas con cerca de 1.500 metros cúbicos de roca para realizar el vertido marítimo de manera precisa. También se fabrican elementos de concreto de 16 y 19.6 toneladas, utilizados con la finalidad de disipar correctamente la energía del oleaje. La construcción del rompeolas oeste genera 512 empleos directos y 2.560 empleos indirectos. El programa Istmo aprovecha la plataforma logística para impulsar un nuevo tipo de desarrollo para todas y todos.